¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Distrito GP, otra vez en el Distrito T, en la sede de Telefónica y de Movistar Televisión aquí en Madrid. La semana pasada tuvimos la oportunidad de debatir durante 30 minutos con unos invitados de lujo aquí en nuestra tertulia para hablar del futuro de esta segunda edición del matrimonio de Fernando Alonso con el equipo McLaren. Este año, en la temporada del 2015, vamos a contar con un segundo piloto español en la parada de salida algo que no sucedía desde hace ya tres temporadas. Como sabéis, Carlos Sainz formará parte de la nómina de pilotos de Toro Rosso en este ejercicio del 2015. Vamos a hablar de este y de otros temas con los invitados, con los tertulianos que os presentamos a continuación en esta segunda edición de Distrito GP. Saludamos en primer lugar a Joaquín Verdegay. Joaquín ha sido hasta hace un año aproximadamente vicepresidente de la Federación Española durante muchísimo tiempo, vicepresidente también de la FIA. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Pues nada, encantado de estar con vosotros y, y encantado de poder hablar de carreras. Desde esta perspectiva que te da este año, eh, apartado de la decisión, podríamos decirlo así, sí. ¿te duele esta FIA? No en algunas cosas, en otras un poco, ¿eh? no lo podemos ocultar. La verdad es que no me duele en el sentido que veo que se están haciendo las cosas muy bien, se siguen haciendo muy bien, con mucho esfuerzo. Pero, sin embargo, hay un punto que me, queda, que me duele, no lo puedo negar, que es que aparezca un piloto de 17 años en la Fórmula 1, después de que nos han estado haciendo creer, por lo que veo, que eso había que impedirlo a toda costa. Y ha habido pilotos españoles que hemos tenido verdaderos problemas para conseguir sus licencias y poderlos promocionar, entre otros Roberto Meri, y que de repente ahora aparezca un chico como Verstappen en la Fórmula 1 con 17. No me parece bien, pero bueno, eso es al margen. Esto va a ser un buen punto de partida para el tema del que vamos a debatir hoy sin duda. También nos acompaña Andy Suchek, ya le conocéis, piloto vinculado también a la Fórmula 1. ¿Qué tal Andy? Gracias por acompañarnos en este Distrito GP. Gracias a vosotros. Un Andy que antes me decía que está viviendo probablemente su mejor piloto profesional. Andy que como algunos otros, pocos en España, por cierto, ha descubierto que, como dijo Mark Weber y como apuntó Jenson Button precisamente en Abu Dhabi, hay vida más allá de la Fórmula 1. Estás corriendo en GTs y te lo estás pasando bomba. Me lo estoy pasando mejor que nunca, la verdad. Eh, yo creo que al final el concepto es, es muy distinto. ¿no? En la Fórmula 1 eh, la presión que hay por todos lados es brutal. Y en los GTs eh, siento un poco más la época del karting, que es donde más disfruté en mis, en mis comienzos. Yo creo que como todos los pilotos que están en la Fórmula 1, si hablas con ellos y les preguntas por su mejor época, probablemente no sea ni con Ferrari ni con McLaren, sea la época de sus inicios, que es donde aprendieron todo, ¿no? Y ahora mismo, pues eh, me está pasando lo mismo, pero vengo un poco más aprendido, que es la diferencia de que, es que estoy compartiendo pues, unas experiencias muy bonitas con, con compañeros y hay mucho trabajo en equipo y la resistencia en GTs pues, es, un, es una rama más del automovilismo que estoy disfrutando mucho, ¿no? Eh, ¿Cuánto tardaremos en verte en las Le Mans Series o en las 24 horas con un LMP1? Pues yo, yo espero que poco, eh, ese es un poco el objetivo, ¿no? el target es eh, primero hacerse un nombre en los GTs, que yo creo después de estos dos años con McLaren eh, pues la cosa ha ido muy bien, eh, para futuro tengo algo bastante interesante y, y la idea es terminar y culminar por supuesto en Le Mans y ojalá sea con, con el MP1. ¿no? Eh, también nos acompaña Antonio Mezquida, aquí a mi izquierda. Antonio es de difícil catalogación. Podríamos decir que es un gurú de Fórmula 1. Se utiliza no, mucho... No, no, lo digas, por favor. <laughs> se y utiliza se a... esta expresión cuando eh, estamos hablando de personas que son capaces de generar tendencia, de crear opinión. Y está claro que Antonio, en los diferentes medios eh, en los que se ha expresado, ha sido capaz de generar controversia también en algunas ocasiones, pero siempre opinión porque su criterio es muy acertado. Antonio eh, ha sido un pionero, podríamos decir, en la profesionalización con la Fórmula 1 fuera de las pistas. Él fue la primera persona que trajo la Fórmula 1 en un medio diferente al de la televisión, en un medio audiovisual, en este caso en los teléfonos móviles, Exacto. y fíjate hasta dónde hemos llegado, ¿no? Sí, sí, para mí es eh, me recuerda a viejos tiempos eh, esta casa y pues cuando veo las cámaras subjetivas y todo ese tipo de cosas, pues me, me recuerda a 2006, 2007, y, y me emociona pensar que nos adelantamos muchos años a algo que se está haciendo ahora, por supuesto, a lo grande, y con otros medios, pero vamos, siempre es un placer estar aquí con vosotros y con gente que sabe cien mil veces más que yo. No me llames guru nunca más en tu vida, te lo digo, porque no quiero que ni lo soy, y eso me va a suponer que me van a dar más palos que... que... Pero no, no, encantado de estar aquí con vosotros para aprender sobre esto. Oye, todo. como analista de nuevas tecnologías también, ¿esto es una locura o no? No, no, esto es, lo que, <laughs> esto es precisamente lo que hay que hacer. O sea, yo creo que el futuro de la televisión va por exactamente por esta línea. Eh, eh, creo que, que Telefónica Movistar ha tomado la decisión adecuada, en el momento adecuado, y es meterse en, esta tele, en este tipo de televisión. Porque es que no hay otra. Esto es eh, a donde va la televisión y enhorabuena desde, desde mi lado. Y te diré eh, que cuando él estaba haciendo eh, su proyecto con uh -huh. Pablo Villota, coincidimos, uh -huh. porque yo hacía GP2 eh, ¿Sí? en esos años y coincidíamos siempre en los circuitos. Y yo creo que la gente le veía como un loco. no Decía, oye, pero este tío, ¿qué, qué se ha pensado? ¿Que en el dispositivo móvil podemos seguir la Fórmula 1 y, y tal? Y fíjate dónde, dónde estáis o dónde estamos todos ahora mismo. ¿no? Pues Dios y Bernios escuchen, ¿eh? Dios y se escuchen. Oye, eh, Antonio, eh, hay gente que dice eh, hemos tenido constancia en las últimas semanas de que hay un grupo de emprendedores aquí en Madrid que está intentando llevar hacia adelante una iniciativa interesante, singular, cuanto menos, de organizar un gran premio eh, en las calles de la capital. ¿Tú puedes aportarnos alguna noticia al respecto? Eh, lo que ya ha salido. No hay ninguna novedad porque eh, más o menos es lo que se, lo que se ha publicado. ¿no? Eso nace de... ¿Más que menos? Eh, lateral, digamos. ¿eh? Eh, realmente lo que hay eh, es que yo tuve unas conversaciones hace en mayo con, con el señor Eccleston sobre el tema, pues a raíz de ver cosas del Gran Premio de, de Inglaterra, que era una, una idea interesante. Yo le comenté en su día si era factible hacer algo así en Madrid. Y para mi sorpresa me dijo que sí, entonces a partir de ahí hicimos algunos, algunas cosas. ¿no? Lo primero que hicimos fue buscar el dinero, porque si no, no habría habido segunda conversación. Se habla de capital privado siempre, 100%, nunca eh. inversión pública. 100%. Es, yo creo que es la, es la, la clave del proyecto es, uno, la pasión por la Fórmula 1, la pasión por Madrid, que es la segunda derivada, y la tercera es que no cueste dinero al, al erario público. ¿no? Eso, es, eso es fundamental. Que es muy, muy difícil que salga, pues, si es que ya lo hemos dicho desde el primer día. No va a haber dos grandes premios en España en ningún caso. Lo eso hubo. Pero eso se habló, se habló con Bernie desde, desde el origen. No va a haber dos grandes premios en España. Esto no es una, no es una moneda de cambio para negociar con Barcelona. Eh, de hecho, era un tema absolutamente secreto hasta hace, hasta hace nada. Eh, y desde luego, solo tendremos alguna posibilidad si, por lo que sea, Barcelona no extiende su contrato. Joaquín, eh, Andy, ¿la experiencia de Valencia, eh, que terminó como terminó, puede ser una corta pisa para esta iniciativa tan interesante? Yo diría que sí y no. Es decir, efectivamente, yo creo que la única forma de analizar y de ver con cierta viabilidad un proyecto así es sobre la base de, de impresión privada. Yo creo que con la que está cayendo, si hablamos de un solo euro de dinero público, estas cosas no pueden desarrollarse. Eh, en mi opinión, el, la experiencia de Valencia. Puede que tuviera un enorme éxito y una enorme repercusión para el turismo en la ciudad, pero desde luego, desde el punto de vista de la economía del deporte, me parece que fue un auténtico disparate. No tengo otra, otra calificación, sobre todo porque Valencia tiene un gran circuito. Entonces, hacer un circuito urbano en Valencia al coste que eso supuso, me parece que es un ejercicio de, en fin, de política, nada más. Andy. Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que no, o sea, no podemos perder también la visión de, de las ubicaciones. ¿no? Madrid al final es el centro, es, es la capital de España. Eh, Madrid es una ciudad, eh, yo creo que a todo el mundo le gusta. Y desde luego la idea, eh, aparte de ser pionera, es una idea pues, que no pretende tampoco rivalizar con Mónaco, con circuitos urbanos, con gran historia. Pero sí que pretende pues, dar un poco un cambio a esos circuitos de tilque, que son quizás más fáciles, ¿no? con rectas muy largas, frenadas y horquillas. Que, Cuando que facilitan... dices fáciles, lo dices como sinónimo de aburrido. Eh, pues hombre, yo creo que tú que eres el que las comenta me puedes decir mejor que hay veces que no sabes muy bien eh, qué decir porque realmente no está pasando nada, ¿no? En cambio un circuito urbano y nos podemos remitir a, a muchos más en la historia del automovilismo no no han de ser la Fórmula 1 solo eh, pasa muchas más cosas porque el riesgo, como decía Jackie Stewart, es que estás siempre al filo de, de los pianos, al filo de la, de la pared, ¿no? Entonces para un piloto también se eh, supone otro otro reto y yo creo que el tener un circuito urbano y encima en la capital y financiado eh, de, de manera privada y no pública para que no haya eh, digamos quejas por parte de los ciudadanos es, es fundamental. ¿no? 17 años tendrá Max Verstappen, nos lo recordaba Joaquín Verdegay cuando la próxima temporada levante el telón con ocasión del Gran Premio de Australia en el circuito de Melbourne. Junto a él en el equipo Toro Rosso va a estar Carlos Sainz. Entre los dos van a sumar 37 años, lo nunca visto tal vez si Carlos no fuera español estaríamos cargando las tintas en el sentido que apuntaba Joaquín, pero evidentemente no solo estamos contentos, estamos contentísimos de tener a otro piloto nacional en la parrilla el año próximo. ¿Quién nos lo iba a decir hace unos meses que tendríamos dos pilotos españoles el año próximo para mí este año ya ha empezado 2015, sí. estos días que faltan para que termine el 2014 eh, deberían quitarlos y arrancar y, y saltar <laughs> directamente al mes de marzo, porque no vemos el momento de que se apaguen los cinco semáforos rojos en Melbourne, y ahí esté eh, Alonso vestido de McLaren, Sainz vestido de Toro Rosso. La verdad es que para mí, que me gustan las carreras como nada en el mundo, yo creo que solo el oxígeno que respiro me gusta <laughs> igual, tener a dos pilotos españoles es un sueño, y encima tener a Carlos Sainz como segundo piloto, que antes os lo comentaba, he conocido a su padre cuando su padre tenía 13. Pues claro, ver correr a este chico, para mí. Le hemos visto nacer. Claro, es una ilusión impresionante. O sea, es que no tengo palabras, tengo verdaderas ganas de que pasen los días a toda velocidad, porque además creo que Carlos es un tipo que lo va a hacer muy bien. Yo creo que tenemos en ciernes a un gran piloto, y además lo bueno es que empieza en un coche con el que se pueden hacer armas porque si tuvieras te tenido que arrastrar en esos otros coches que es absolutamente imposible que brilles ni aunque tengas toda la luz del mundo dentro pues es una pena no porque ves arrastrarse al piloto pero Toro Rosso es un equipo que tiene posibilidad de dejar que te luzcas si tienes talento y yo creo que Carlos lo tiene entiendo que para ti eh, como eh, uno de los grandes responsables de la situación del automovilismo nacional en este momento, por los años que has estado en la Federación Española, 30. ver como alguien que sale del karting, como Andy, antes hablábamos de un reportaje que me acuerdo que, que le hice en tu época de, de Junior, eh, ver que sale un piloto del karting nacional que empezó ahí con, con los campeonatos de España y llega a la Fórmula 1, te debe llenar de orgullo, ¿no? Sí, pero. Tengo más pilotos que han llegado claro, desde el karting español, un tal Fernando Alonso, por ejemplo. Eh, un tal Marlené, el propio Pedro Martínez de la Rosa también llegó desde los programas de... No del karting, porque a Pedro le abdujimos desde el radio control, que es distinto, ¿no? Pero bueno, él pasó por la Racing fórmula. Racing for Spain, efectivamente, El programa que había en aquel momento, ¿eh? Sí. Que además el otro día, eh, Racing for Spain es un nombre que me inventé yo uh -huh. y me lo inventé de una pegatina que llevaba a Emilio de Villota, que también ha estado en alguna ocasión con vosotros, en la cola de un Lola, de un prototipo que compartí con Gallegos. Y ponía Racing for Caritas. Y entonces era todo el pool de gente que aportaba dinero a aquel equipo para luego hacer unos donativos caritativos. Es decir, que cada patrocinador que le llegaba al equipo Lola, una parte del dinero lo daban en a Caridad. Y aquello se me quedó grabado y de ahí vino el nombre de Racing for Spain. Pero bueno, yo creo que el primer piloto que hablaba cinco idiomas y con título universitario en Fórmula 1 ha sido Mar y uh -huh. viene de nuestros programas. Uh -huh. En ese sentido, sí estoy muy orgulloso. Pero han llegado a Fórmula 1 sobre todo por sus méritos y porque nosotros solo pudimos poner los primeros escalones de la escalera. Uh -huh. eh, el resto de la escalera no la hemos puesto nosotros y el esfuerzo y el talento lo traían de serie. No era un extra. Pero en cualquier caso, hay que felicitar a la Federación y yo aquí me Sin gustaría duda. citar a alguien que. Conocemos todos y que le queremos un montón, Carlos Adella, que yo creo que ha hecho un trabajo fundamental eh, sí. en el mundo del karting. El karting, la madre del cordero, Andy. bueno la Todo cuna, nace allí. La cuna del automovilismo, ¿no? Yo creo que el 90% de los pilotos que actualmente corren la Fórmula 1 han pasado por ahí, con mayor o menor éxito, casi todos con mucho, pero hay algunos que no han destacado tanto en karting y en cambio luego en monoplazas uh -huh. sí que han ido muy bien. ¿no? En mi caso, yo por ejemplo en España, tú sabes, lo gané casi todo, pero luego fuera... Tú competiste con una generación brutal, bueno, con rivales en el karting Pues Rosberg, Hamilton, Kubica y... Casi nadie al aparato, ¿no? No, fue una generación muy buena, muy competida y muy difícil, ¿no? Y, y eso es lo que te hace más fuerte a fin de cuentas, ¿no? Cómo de rápido y cómo de bueno es tu rival. Pero volviendo al tema, yo creo que, que el karting eh, al final te da la formación eh, de la base y luego el resto es, eh, depende, como dice Joaquín, de tu capacidad eh, también eh, a la hora de aprender ¿no? y de asimilar cosas, porque el karting te da el feeling, esa, esas manos ¿no? Que, pues, que no puedes aprender siendo un niño con nueve años en ningún otro sitio. Pero luego ya cuando pasas a las fórmulas, y es el caso de Sainz, tienes que... Ser capaz de aprender eh, más rápido que tus rivales. Y eso es lo que te va a hacer mejor o peor, porque a fin de cuentas todos van rápido, todos uh -huh. vamos rápido a una vuelta. La diferencia es que seas capaz de marcar tú la diferencia en un campeonato entero. Es decir, yo creo que cuando pongas a Verstappen y a Sainz, que es un poco eh, de lo que vamos a hablar hoy, en la pista, el, el tiempo por vuelta va a ser muy parecido. La diferencia la va a hacer la experiencia y sobre todo la va a hacer el coco, la cabeza, la presión. ¿Cómo asimilarlo todo? ¿Cómo asimilar siendo tan joven que de repente te encuentras ahí Verstappen, que es hijo de Jos Verstappen, Carlos, que es hijo de Carlos Sainz, los dos en un mismo programa, luchando por futuro? Yo creo que va a ser muy interesante ver la guerra ¿no? Carletes va a llegar con tres años más de edad, tiene 20, eh, Max tiene 17, pero Max habrá hecho más kilómetros en Fórmula 1 de los que va a acreditar Sainz cuando lleguemos a Melbourne. Exacto. Yo creo que eso al final, eh, como te digo, le va a dar eh, un plus de feeling con el coche, pero no olvidemos que Red Bull tiene un simulador que es fenomenal, que los dos pilotos han estado y están constantemente trabajando incluso para el equipo A, para, para Red Bull Racing. Y por tanto, eh, yo creo que la diferencia la van a empezar a hacer de cero una vez se suban los dos al coche en igualdad de condiciones en pretemporada. Entonces, eh, es muy difícil predecir ahora quién va a ser mejor. Yo creo que Verstappen le llevo siguiendo mucho tiempo. Este año yo he estado de coach con un piloto en la Fórmula 3 y he visto a Verstappen en todas las curvas, en todos los circuitos y sé lo que es capaz de hacer. ¿Te ¿Y es puedo tan bueno decir? como dicen? Sí. Te puedo decir que sí. Con lo cual, la medición al final para Carlos es que se está enfrentando probablemente a uno de los mayores talentos que ha dado el automovilismo en los últimos años. Si Carlos es capaz de estar a su altura e incluso por encima, eh, tenemos que considerarlo un gran trabajo. Que nadie piense que tiene que estar por, por, por delante por, por ser tres años más mayor. Esto es una, tritura, una trituradora, este deporte. Tu obligación siempre es ganar a, a tu compañero de box, pero entre las trituradoras, la más demoledora se llama Red Bull. Por eso la, la buena noticia es que Carlos debute en Fórmula 1 en Toro Rosso. ¿Eso Por, es bueno? Claro, porque a haber pasado perfectamente que Toro Rosso no hubiera confiado en él. Le hubieran dicho, búscate la vida. Que es lo que estaba a punto de ocurrir? Que es lo que, lo que todo el mundo pensaba que iba a pasar eh, el, año, el año siguiente. Entonces, que hubiera ido a cualquier otro equipo eh, con, un, con un maletín gordo, porque Toro Rosso no hubiera confiado en su talento. Mm. El hecho de que esté en Toro Rosso quiere decir que siguen en el programa de Jóvenes Pilotos, siguen confiando en él, y eso es mentalmente tienen que haberle supuesto una ayuda importante. ¿eh? Si sí, después de cargarse del programa eh, el señor Helmut Marco a Dani Juncadella, que fue piloto de la órbita Red Bull, por ejemplo, después de vivir lo que sucedió con Jaime Alguersuari en Toro Rosso, después de que Carlos ha cumplido con la misión que le encomendaron, ganar las World Series... Primer piloto de la órbita Red Bull en la historia que gana las World Series. El hombre más joven, primer español, récord de victoria, récord de poles. Ha roto todas las marcas. ¿No le meten? Bueno, pues ya sabes que, como tú bien dices, es una trituradora y, y puede pasar de todo. Eh, a veces tira los dados y, y, no, y no sale. Eh... De todas maneras, hay una cuestión, perdona que te interrumpa, pero Red Bull es una empresa privada. Uh -huh. El doctor Matesitz es el dueño de este uh -huh. negocio. Y su asesor es Helmut Marco. Eh, cerca tuyo hay una persona que ha padecido el carácter de Helmut Marco y uh -huh. su forma clarísima de hablar. Eh... Y no es mesquidad. ¿eh? No, no, Estamos hablando está, de la Está a tu derecha. No, no, no hijo, está tú a tu también, derecha. Tú también, tú también, a ¿también? ¿A quien me no, estoy además, refiriendo, ¿no? Tu padre fue compañero y, y, a, y amigo. Y ¿no? son, y amigos. Austrianos. Y austríacos también. Pero quiero decir que allí no hay reglas, allí no mm. hay derechos adquiridos. O sea, tú has ganado la fórmula Wall Series, pero no me da la gana y no te montas. Porque en el fondo es mi dinero y lo que diga este señor, que es en quien confío. Ese es el tema y esa es la dureza. Y yo creo que eso también, efectivamente, estoy contigo, es la gran... Prueba de que Carlos Sainz llega por sus propios méritos y exclusivamente. ¿Conoce además eh, la reunión que tuve? Yo tenía 16 años con Helmut, pero es una experiencia que puedo contar ahora pero ya pasa mucho tiempo y no creo que vuelva a correr con Red Bull yo en la Fórmula 1, ojalá, pero, pero no creo que vaya a ser el caso. ¿no? Me senté con él muy joven y entonces eh, intentamos eh, formar parte de ese programa de jóvenes pilotos que en aquella época no lo conocía nadie, estaba uh -huh. empezando. ¿no? Y entonces le preguntamos y la contestación fue muy clara. Eh, ¿Tú qué has ganado hasta ahora? No, pues yo he ganado en karting... No, no, te estoy preguntando que, qué has ganado hasta ahora, importante. Bueno, pues es, en el Campeonato Europa... ¿Has ganado? No, bueno, no gané, no me interesa, no me interesa. Es decir, él quiere lo a, los siempre, ¿eh? a los mejores ¿no? uh -huh. y al final él es, eh, también eh, tiene todo el derecho de poder elegir a quién quiere y a quién no. Y uh -huh. yo creo que Carlos ahora mismo se merece esa plaza, ha sido campeón de las World Series, eso no son, eh, son palabras mayores, eso es un campeonato con un nivel brutal, con un coche evolucionado, que además he evolucionado yo, por lo tanto uh -huh. me siento más orgulloso todavía, eh, que está casi a la altura de, de la GP2 si no incluso en algunos circuitos por encima. ¿no? Casi con a mitad cual... de precio. ¿eh? Y casi a mitad de precio. ¿no? Con un neumático muy competitivo además. ¿Eh? un neumático, una prestación de Michelin muy diferente al, al neumático Pirelli y luego hay, hay un factor eh, Bernard, que te interrumpa que es el factor comercial al final uh -huh. los equipos eh, lógicamente buscan pilotos que les sirvan para, para vender más producto y en este momento ser español es un handicap para un piloto de Fórmula 1 ser español es un handicap, para Carlos es un handicap porque ya está eh, Fernando Alonso y eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta o el público no se da cuenta de lo difícil que es o el hándicap que, real que es el hecho de ser, de ser español. ¿no? Porque lo que se buscan es jóvenes talentos que lleven detrás una mochila importante en países que puedan desarrollar negocio. En Rusia, eh, si, si eres Mercados chino. Mercados emergentes, sobre todo. Sí, ¿no? sí, si eres chino, no te digo nada. Eh, o, Emiratos. O Emiratos, por supuesto, o Brasil, o si es punto de cambiar mi nacionalidad eh, y, y hacerme los Emiratos, porque <laughs> al final tiene, tiene toda la razón Antonio. Y él conoce muy bien este el, el mercado, sobre todo por la parte comercial. Eh, el ser español es un problema a día de hoy. Eh, debemos mucho a Fernando Alonso porque ha hecho muchísimo por este deporte pero por otro lado también eclipsa a los pilotos más jóvenes porque él es la imagen que toda marca desea tener él es el campeón del mundo, él es el mejor piloto que hay actualmente en la parrilla y eso es algo que no se puede eh, negar ¿no? entonces al final los que están intentando abrirse un hueco por detrás tienen la ayuda de que se conoce mucho el automovilismo y la Fórmula 1 pero por otro lado hay un colador donde si pueden las empresas van a patrocinar a Fernando. ¿no? La historia nos dice que eh, los pilotos que disponen de la oportunidad en Toro Rosso, solo disponen de dos años. Eh, ¿Esto es un caramelo envenenado de alguna manera para Carlos? Porque tú decías, ¿tenemos la suerte de que Toro Rosso, o no, teniendo en cuenta esta premisa? Bueno, pero ahí eh, yo te oído lo que yo haría en su, en su lugar. Eh, yo iría rellenando mi mochila por si acaso. Quiero decir que eh, yo haría todo lo posible por destacar en Toro Rosso, por supuesto, pero si quieres mantener un, un futuro en Fórmula 1, piensa en el, en el año 3 el año 3, si tú vas a ir a un equipo que no sea todo roso, ...por lo que sea, porque por poder pasar, puede pasar... ...pues búscate sponsors para el año 3... ...eso es algo que, que llevamos diciendo... ...y lo hemos comentado una vez entre nosotros... ...mucho tiempo, o sea... ...cuando un piloto nace... Eh, ...la mitad de su cerebro tiene que estar en el patrocinios, ...porque es que si no, lo tienes muy complicado... ...y mucho más en este, en este caso... ...yo si fuera él... Eh, y, ...y que me perdone que le dé eh, este consejo... ...pero yo buscaría sponsors para el año 3... Por si las moscas, porque desde luego mal no, no, no va a venir. Bueno, pero el año 3 puede ser en Red Bull, como Dani Kiviat. Es decir, Fiscal, claro. yo lo que sí estoy de acuerdo es que hoy en día un piloto tiene que ser rápido y tener un, un, unas connotaciones de, de conductor maravilloso, pero. En el coche puede gastar cuatro o cinco horas máximo al día, las otras diez ya. las hace fuera del coche. Y fuera del coche hay que brillar exactamente igual o más y con otras eh, skills, con otras habilidades eh, muy características. Y si no tienes mucho de las dos partes, no vas a llegar, porque al final hay que llegar con muchísimo dinero, con muchísimos patro patrocinadores y con muchísimo talento. ¿no? Lo difícil, como dice eh, José Luis, es mantenerse eh, sí. eh, en la Fórmula 1, porque llegar... Es muy difícil. Hay, este año, ¿cuántos coches había al final? 20, ¿no? Al final uh -huh. de temporada, con lo cual, dos equipos menos. Y esos equipos son duda de cara a futuro, con lo cual estamos hablando de 20 plazas en todo el mundo... Eh, adjudicadas a 20 sí. pilotos de los cuales ya hay 8 o 10 que llamo los intocables ¿no? que son los que ya están firmados con Ferrari con McLaren y con Red Bull que en alguna ocasión y este año sirve de precedente van rotando pero es que el resto eh, eh, lo tienen muy complicado con lo cual lo difícil es una vez estás ahí hacerlo suficientemente bien como para poder quedarte muchos años ¿no? eh, decía Andy que se estaba planteando ese cambio de nacionalidad <laughs> eh, yo creo que lo de que lo era que, broma eh. lo entiendo, estoy orgulloso entiendo. de ser español pero lo que deberíamos plantearnos tal vez es de, eh, rendir una absoluta devoción al patrón o la patrona de Faenza, porque daros cuenta, eh, todo nace en Faenza. Minardi, eh, Adrián Campos, Luis sí. Pérez Sala, Fernando Alonso, eh, Jaime Aguersuari con la versión Toro Rosso y, y ahora Carlos Sainz. Sí, sí, es verdad. Bien, ¿no? es verdad. No lo había visto desde ese punto de vista. Pero también hay una cosa que me gustaría que no se nos olvide y que comentemos. Lo que me parece triste es que en esta Fórmula 1, donde están los 20 de los mejores pilotos del mundo, no diría nunca los 20 mejores, posiblemente sí está el mejor, que en mi opinión estoy de acuerdo, es Fernando, Lewis Hamilton seguro es el segundo mejor, pero los demás son extraordinariamente buenos todos. Pero fíjate que hay algunos ingenieros en la Fórmula 1 que ganan al año más sueldo que los pilotos sí. y encima está bien ganado. Es decir, lo que me parece triste. Es que si ahora cogemos a Carlos y a Verstappen y los montamos en sendos Mercedes, estamos absolutamente seguros que uno de los dos será seguro subcampeón del mundo y el otro quedará a lo mejor tercero. Pero sabemos que los dos coches conducidos por estos dos chicos estarán entre los cuatro primeros del Mundial del año que viene. Esto es lo triste. ¿A ti te fastidia más esta situación que describe Joaquín, por ejemplo, o ver que en la Fórmula 1 tú decías antes era más difícil? Ahora todo depende del maletín que lleves. ¿no? ¿Te fastidia ver gente que, probablemente con un talento discutible, pero con un buen maletín, acceden a la voz de ella, a un equipo de Fórmula 1, aunque sea en la parte baja de la parrilla? Como piloto, ¿qué sensación te produce esto? Sí, Después no. de haber estado tan cerca. Claro, eh, Porque si tú estuviste en las puertas. Si, de si la me Formula preguntas Uno. en el 2010, cuando sí. era tercer piloto, te diré que me molesta muchísimo. <laughs> Pero si me preguntas ahora, que ya no soy un piloto frustrado, como te decía antes, eh, te digo que no. Eh, a fin de cuentas, yo, yo analizo, equiparos siempre a Fórmula 1 al resto de los trabajos que pueda haber eh, en la vida de una persona. Y, y yo creo que la vida ya de por sí es injusta. Es decir, al final tú puedes llegar a trabajar en Telefónica si tienes los contactos para poder moverte y llegar a Telefónica. Eh, una persona de un perfil X a lo mejor nunca puede llegar por, por lo que sea, no? A no ser que se busque muy bien y trepe muy bien, que es un poco lo que pasa en la Fórmula 1 uno. El maletín es importante, por supuesto, es más importante que el talento también, pero al final, como dice Joaquín, es intentar eh, que el talento y el maletín, los dos hagan su escalerita y lleguen a la Fórmula 1. Es injusto, sí, pero es que siempre va a serlo. Lo ha sido y lo será, eso es así. Y además es ridículo en cierto modo porque tener un maletín tremendo para que un piloto, por ejemplo, como yo, se arrastre en un Durás coche un de cuarta división. O sea, yo no voy a poder ganar una carrera ni aunque, bueno, salvo que ya con una cadena todos los demás pilotos y salga solo yo. Yo con dinero me puedo arrastrar en un coche tipo Caterham y Andy, que es un magnífico piloto, se puede pelear contra un Marussia, pero no puede hacer absolutamente nada. Entonces, a mí me daría una sensación horrorosa de tirar el dinero, pagar para correr en un coche en el que no hay ningún retorno. Ni hay retorno de calidad, ni hay retorno de espectáculo, ni nada de nada. Me parece que ese es el gran problema sí, de la Yo creo es que eso es un poco la excepción, porque pasa, lógicamente, que hay gente que con un muy grande y probablemente todos estemos pensando en el mismo, en el mismo piloto, estar en un equipo pues, que probablemente no se merece. ¿no? Pero es la excepción. Yo, yo creo no que, sé en qué piloto la, pensaba, no pensaba eh, en ninguno. En Joaquín Verdegay estaba pensando en <laughs> eso. Pero es y verdad. Como piloto, no. Pero es verdad <laughs> que, que, al final, lo que dice Andy, tienen que ir de la mano. El eh, que tú te uses patrocinadores con tu talento, con que el equipo funcione. Eh, mira, a Ferrari. En Ferrari estaba un piloto como Kimi Raikkonen que se lo rifa a los patrocinadores. Kimi es un tío que, con lo, con lo raro que es, eh, los patrocinadores quieren a Kimi en todos lados. Eh, es una buena inversión, tú como persona vinculada a, sí, al mundo sí, de, de, la de la estrategia comercial de la Fórmula 1. Comercialmente, desde luego, la mejor. Sí. Bueno, eh, yo te puedo decir, eh, en los eventos de Lotus, por ejemplo, el todo el mundo quiere a Kimi, aunque, aunque le esté te, te una patada. ¿no? ¿Pero ¿Qué, qué le ve un patrocinador eh, a vincularse con alguien que parece que está absolutamente de vuelta de todo o, o sin que lo parezca? Eso te iba a decir, pues ponerle comillas <laughs> o quitarlo, parece pero Es porque tiene... Es, ¿Qué <laughs> valores hay ahí? Bueno, en el fondo es la, la personalidad. El bad boy. El bad boy ben eso no. A la gente, a la gente le, le gusta mucho eso. Ya sabía yo que hacía algo mal... En las carreras, era demasiado <laughs> político. Demasiado angelico. Correcto, correcto, ¿no? Hay que hacer... Hay, hay que, que dejar ser salir a la bestia. Boy, la bestia. No es tan bad boy, es un. Eh, no, eh, no en fin. es que ni siquiera es bad. Es que es claro, bad. es que yo diría: Luis Hamilton tiene más imagen de bad boy y ha tenido más incidentes con el poli, con el guardia, que si el coche, que si el derrape, que si el trompo. Incluso su aspecto es más de. De eh, rapero, ¿no? Sí. <laughs> No, Yo, es un, lo que le veo es un poquito Kimi pez, es, muy, ¿no? muy es el hombre hielo. Hay, ¿no? hay que reconocerlo, que, pero, sí, es... pero es un tipo que tiene mucha personalidad desde siempre. Sí, sí. Siempre, siempre es un tío que... Igual que hay otros pilotos que tú notas cambios de personalidad. En el caso de Hamilton, por, por ejemplo, no es el mismo ahora ni mucho menos que en 2007. No, no. Uh -huh. y, y notas que parte de la personalidad es un poco fingida, por, uh -huh. porque está, está creando... Impostado, super, ¿no? Es, ¿impostado? Es, sí, es, uh -huh. Este es un tipo natural. Pero cambio, para personalidad, la que está destilando Carlos Sainz, eh, 20 años sí. y parece que tenga mucho más. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, y, que, sí. y, que, y que él tiene que ser como es él. Que yo creo que la clave al final del progreso es eh, de la progresión es que tú seas como tú eres, con la personalidad que tienes eh, y en el caso de Carlos que tiene una personalidad muy potente y un talento excepcional tiene que ir para arriba, progresando y, y, y a, a ganar. Terminamos. Se va a merendar Carlos a Max. Ahora mismo, mojaros, oye, mojaros. Yo ahora mismo no, no te diría que sí. Eh, ojalá. Eh, le deseo lo mejor porque además es amigo mío personal y su padre también. Pero, y buena gente. No, no, por supuesto. Pero si me preguntas por valorar y aquí estamos para dar una visión objetiva, eh, te diré que no lo creo y que lo va a tener difícil. Pero sí que creo que el niño bonito de Red Bull o de Helmut Marko que es Verstappen tampoco lo va a tener fácil y que eh, ha de ser una lucha de tú a tú. Y con eso yo me quedaría tranquilo. Yo tengo que decir, honradamente, ¿eh? no he visto... Es más, la primera vez que he visto de verdad a Verstappen fue anoche, que estuve haciendo zapping hasta que encontré carreras en, de la Fórmula 3 de este año pasado, que se ha hartado de ganar. Pero lo cierto es que ganaba por tanto que no le seguía la cámara, con lo cual no le he visto conducir con el detalle, como para decir, conozco, sin embargo, sí he visto conducir a Cardetes. Yo, por lo que tengo visto a nivel de datos solamente objetivos, creo, estoy ratificando al 100% lo que ha dicho Andy... Yo creo que lo va a tener muy difícil, pero lo tiene posible. ¿eh? Y además, lo que me parece es que la capacidad de trabajo, de concentración y la madurez de Carletes van a hacer mucho. Antonio, yo creo que, es su yo creo que, general, que, creo que cuando llegue a este momento es un tema absolutamente mental. Eres un piloto sí. excepcional, los dos son pilotos excepcionales, los dos van a tener un coche muy bueno. Esta partida es una partida que se va a jugar cada fin de semana y tiene que tener la cabeza centrada y el que el que consiga eso, que creo que tiene más posibilidades Carlos, precisamente por tener 20 Exacto. años, ganará, ganará la partida. Y si un fin de semana sale mal, no pasa nada. Esto es una, una carrera de fondo. de fondo. Y la capacidad de sufrir de Carlos está acreditada, ¿eh? Además le viene de raza algo. <laughs> por supuesto. No, en serio. Ya sabéis que en Movistar Televisión tenemos la mejor tecnología, menos en los relojes, porque me dicen que hemos llegado a los 30 minutos, yo no me lo creo, porque me han pasado absolutamente volando, porque, por lo que, como lo hemos pasado tan bien con vosotros, gracias Joaquín, gracias Antonio, Andy, eh, prometerme que volveréis, porque lo hemos pasado genial si con vosotros. Si os también de comer como hoy, desde luego. Pues muchísimas gracias a los tres y a vosotros, gracias por acompañarnos. Volvemos la próxima semana, tercera entrega de Distrito GP con toda la actualidad de la Fórmula 1 aquí en Movistar Televisión.